Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este programa de entrevistas, aquí en la pantalla de Unirío TV, la señal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para acompañarnos hoy está Osvaldo Da Costa, quien es docente de la Facultad de Ciencias Humanas del Departamento de Ciencias de la Comunicación. ¿Qué tal, Osvaldo? Gracias por la visita. No, gracias a vos, Erwin, y a todo el canal de la Universidad de Río Cuarto, un nuevo orgullo que tenemos. La excusa de hablar con Osvaldo es porque este domingo, el domingo 27, se cumple el día de la radio, se celebra en realidad el día de la radiofonía por los siguientes datos que compartimos a continuación, Osvaldo, si te parece. De acuerdo. El 27 de agosto de 1920 se realizó la primera transmisión radial en el Teatro Coliseo de Buenos Aires de la ópera Parsifal de Richard Wagner. Estuvo a cargo de la Sociedad Radio Argentina, así se denominaba, compuesta por Enrique Susini, César Guerrico, Miguel Mujica, Luis Romero e Ignacio Gómez, conocidos como los Locos de la Azotea. A nivel local, en la ciudad de Río Cuarto, conviven aproximadamente 30 y cercanas a 40 emisoras, nos decía recién Osvaldo, de las cuales, bueno, una sola es de amplitud modulada, que fue la pionera en la radiofonía local, y en la cual, según se estima desde el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación, hay 210 trabajadores en estas emisoras, contando trabajadores formales, informales y de diferentes áreas, en caso de locución, periodismo, operadores, también administrativos. Uh-huh. Así que, Osvaldo, ¿qué significa el Día de la Radiofonía personalmente? Bueno, en lo personal creo que, a ver, uno es docente de radio. Vos señalaste recién que existen en Río Cuarto cerca de 40, entre 30 y 40 medios de comunicación radiofónica instalados en la ciudad. Algunos son meras repetidoras, es cierto, de emisoras de Córdoba o de la capital federal, pero lo concreto es que representan quizás la primera salida laboral que encuentran muchos de nuestros estudiantes. Desde ese punto de vista, para uno representa por sí la posibilidad de ver cómo su trabajo docente se ve expresado en la tarea que realizan muchos estudiantes. Obviamente uno ha vivido el fenómeno radial desde adentro desde hace ya varias décadas, no vale la pena decir cuánto, son un poco menos que las 100 que está por cumplir, los 100 años que está por cumplir la radio, pero ya tiene una larga trayectoria ligada particularmente al medio radiofónico, estuvo al frente durante mucho tiempo de la radio de la universidad y por lo tanto indudablemente la radio representa más que representa un medio de vida, es cierto, pero al mismo tiempo también una compañera permanente, tanto como participante de la misma, como lo que he vuelto a ser, un oyente común enamorado de un tipo de discurso, de un tipo de mensaje que, por cierto, es repetido, aunque no lo quieren reconocer, por los propios periodistas y los propios comunicadores televisivos. Claro. Uno apaga, uno deja de ver la imagen televisiva y la verdad, lo que está escuchando, al menos en Argentina, muchas veces es radio. No es solo el soporte, sino que hay una dimensión social también. No, por supuesto. La radio es una fuente de información permanente, es una fuente de entretenimiento, es la posibilidad de estar conectado al mundo para mucha gente que no sale de su casa. Y esto también le da a la radio un poder hasta político, si se quiere, que realmente es muy significativo. Esta transmisión a la que hacía mención en 1920 se considera la primera también en el mundo. ¿Es así, Osvaldo? A ver, lo comentábamos fuera de micrófono, los hechos históricos adquieren trascendencia histórica cuando son definidos como tales con el correr de los años. ¿Qué es lo que uno aprecia que sucedió en esa transmisión que realizaron los Locos de la Azotea? Muchos de ellos, entre ellos el propio Susini, eran médicos, se habían conocido siendo estudiantes de medicina, que tenían la pasión por este invento nuevo, esta tecnología nueva que permitía la transmisión de mensajes
sin el uso de los hilos, de los cables, ¿no? Habían incluso hasta tenido una muy buena relación con Guglielmo Marconi cuando él estuvo en la República Argentina, incluso su cine se va a Europa, era miembro de una familia de diplomáticos, cuando su padre es trasladado a Europa para cumplir misiones diplomáticas, él lo acompaña, llega a Europa en los momentos finales de la Primera Guerra Mundial, una Primera Guerra que había permitido el desarrollo de varias tecnologías, la de la aviación, por ejemplo, y la de la radiofonía sin hilos, o la de la transmisión de mensajes sin la utilización de cables. De hecho, lo que trae su cine a Argentina y lo que permite realizar la primera transmisión radiofónica sin hilos en la Argentina son resabios, restos de lo que habían sido utilizados precisamente para comunicar a los aviones de la Primera Guerra Mundial, también aviones muy precarios, por cierto, pero que tuvieron una irrupción importante en este complejo bélico, en este conflicto bélico. ¿Qué es lo novedoso de su cine? ¿Qué es lo novedoso de Los Locos de la Azotea? Que utilizan por primera vez la transmisión radiofónica para lo que luego el mundo entero utilizaría, el sonido radiofónico, para entretenimiento del receptor. Es decir, es la primera transmisión, por ejemplo, de música a través de las ondas hercianas, claro, que ya tenían casi 50 años de haber sido descubiertas. Uh-huh. Pero bueno, se empieza a utilizar entonces como, insisto, como un instrumento para entretener a la gente, para luego, al poco tiempo, vos señalabas recién el nombre de la sociedad que ellos conforman, esta sociedad va a tener su propia radio y va a empezar a emitir también algunas noticias. Lo concreto es que este ejemplo se expande de una manera realmente voraz por el mundo entero ya en 1923, 1924, el fenómeno radial ha dado origen a casi una industria nueva, tecnológicamente de avanzada, y que va a generar, a poquito tiempo que después, no más de 4 o 5 años después, que empiecen a aparecer las primeras regulaciones, incluso internacionales, en la materia. Brevemente comentanos, Osvaldo, cómo llega o cómo es el proceso de nacimiento de la radio aquí en Río Cuarto y por ende pionera en toda la región, la AM que citábamos antes. Sí, en realidad esto sucede ya durante un desarrollo ya más adulto de la radiodifusión argentina. Estamos hablando de las décadas del 40, del 50. En ese momento, desde el gobierno nacional se habilita la existencia de 3 grandes cadenas nacionales que eran las únicas que existían en el país, todas ellas con sede en Buenos Aires. Ya en ese tiempo, indudablemente, la capital federal ejercía una verdadera hegemonía sobre el proceso informativo que recibía todo el país. Estas cadenas comienzan a instalar repetidoras en el interior del país. Bueno, aquí se instala una repetidora de Radio Belgrano que va a operar con la sigla de LB16 ya desde el primer momento, pero fundamentalmente en el espacio de AM1010, que es con el que hoy lo conoce. Hay pioneros que en general son gente llegada de Capital Federal, pero que también va a encontrar aquí en Río Cuarto mucha gente que va a terminar respaldando ese proceso. La primera radio auténticamente local que existe, ya después de caído el gobierno peronista, va a ser Radio Ranquel, claro. Una emisora ligada a un supermercado muy conocido por entonces, llamado Intihuasi, que logra mantener la radio al aire como LB16 hasta 1968, donde
pierde el nuevo concurso que se realiza. Recordemos que todas las ondas radiales son propiedad del Estado Nacional, en realidad son propiedad de la humanidad, son un bien intangible de la humanidad y los estados la administran, los estados nacionales la administran. Por eso la discusión a veces de que cuando un municipio otorga un permiso en realidad entra en conflicto con las leyes nacionales. Claro. Bueno, en 1968 aparece, gana el concurso una nueva empresa que es Puntal, Sociedad Anónima, que es encabezada por Carlos Bisset y que habilita, crea Radio Río Cuarto. LB16, Radio Ranquel, está ubicada en los actuales estudios de Radio Río Cuarto, pero Radio Río Cuarto, cuando se inicia, en realidad lo hace en Rivadavia 180, hasta hace pocos meses la sede original también del diario Puntal, que pertenecía también a la empresa, a Puntal Sociedad. Osvaldo, te invitamos a hacer una breve pausa y ya seguimos dialogando sobre la radiofonía. Una breve tanda aquí en Nexos y ya continuamos más con, en la pantalla de Unirío TV. Continuamos aquí en Nexos dialogando sobre la radiofonía a conmemorarse 96 años el próximo domingo de la primera transmisión que hacemos referencia en el primer bloque y para ello está Osvaldo da Costa, profesor de comunicación radiofónica, cátedra dentro del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Osvaldo, antes de seguir te invitamos a ver un video que es en realidad el testimonio de un estudiante de comunicación que a la vez integra la colectividad boliviana en Río Cuarto, quienes tienen su espacio radiofónico en la radio de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Perfecto. Nosotros estamos en la radio de la universidad hace ya 4 años. Entonces, recuerdo que en aquel momento estaba nuestro presidente, que era Félix Gutiérrez. Él comenzó con un proyecto en la universidad, un proyecto en primera instancia de radio comunitaria, que después se extendió, bueno, a la radio universidad, en donde ahí se formó un grupo de amigos, ¿no? Y en donde había personas integrantes de la comunidad boliviana, y dentro de los cuales estoy yo, que soy también, aparte, estudiante de la universidad, un estudiante de comunicaciones. Yo creo que una de las cosas por las cuales somos conocidos nosotros los bolivianos es que somos un poquito tímidos a la hora de hablar. Entonces, la radio nos proporcionó una gran herramienta, una forma de poder expresar a nosotros, poder expresar aquello que tenemos adentro y sacar, poder sacarlo hacia afuera, pero en palabras. Eso nos ayuda a nosotros a que las demás personas puedan conocer nuestra cultura, nuestra forma de vivir y nuestra manera de hablar, ¿no? Que por ahí suelen ser pocas en cuanto a palabras. Néstor Morales, estudiante de comunicación e integrante del programa Uniendo Caminos, que se emite todos los viernes a las 22 horas en Radio Universidad FM 97.7, de la cual, Osvaldo, tuviste la posibilidad de dirigir durante algunos años. En este contexto, en este contexto, ¿cuál es la importancia de los medios públicos, los medios, incluyendo los universitarios? En particular, me tomo un poco del ejemplo que se acaba de dar, que es posterior a mi gestión en la radio. La radio de la universidad cumplió un rol que en realidad la nueva y ya casi desaparecida ley de medios de comunicación audiovisual asignó a los medios sin fines de lucro. Es decir, el Estado suplió el rol que debían cumplir los medios sin fines de lucro. Aquí en Río Cuarto, pocos de ellos se pudieron desarrollar. Me atrevo a decir que de estas 40 radios que hemos mencionado, la gran mayoría son radios comerciales, estrictamente comerciales. Hay una excepción, que es la Cooperativa de Radio Libre, que de cualquier manera deviene de un proyecto comercial también.
que se transforma en cooperativa para tratar de encontrar una salida apta para los trabajadores, fundamentalmente de la emisora, luego de que quedaran al borde de la quiebra en algún momento. Y después tenemos el medio público por excelencia, que indudablemente es Radio Universidad, por lo menos hasta este momento, tanto el canal como la radio universitaria son la presencia estadual en el contexto de los medios de comunicación de Río Cuarto. Y finalmente, creo, hay que señalarlo también, hay muchísimas radios de carácter religioso, algunas son casi, están, creo que con excepción de Radio María, la mayor, que pertenece a la Iglesia Católica, pero que en la práctica no está en Río Cuarto, es una cadena nacional virtualmente. Retransmite en Río Cuarto. Retransmite, claro, en Río Cuarto, luego de que algunas experiencias locales no tuvieran éxito. Éxito me estoy refiriendo a no pudieron autofinanciarse, tuvieron algunos inconvenientes, algunos de ellos serios, incluso claro, con el propio personal. Por lo tanto, bueno, el obispado en algún momento encontró esta solución, que la verdad representa para la Grey Católica seguramente una buena opción radiofónica. Y el resto, hay muchísimas emisoras evangélicas ocupando ese espacio que en realidad corresponde a todas las emisoras sin fines de lucro, algunas de las cuales, no vale la pena señalar cuál en este momento, en realidad se asemejan mucho a emisoras estrictamente comerciales, más allá de que el permiso que tienen para operar es como radios de esa característica, sin fines de lucro y de naturaleza religiosa. Ahora bien, en ese contexto, ¿qué es lo que ha sucedido? Como no hay muchas emisoras, no hay prácticamente emisoras que implican darle voz al que no tiene voz, sino que, como vemos, son todas emisoras casi institucionales, las que ocupan más allá de las comerciales, ¿qué es lo que ha hecho Radio Universidad siempre? Ha tratado de ser justamente la voz de los que no tienen voz. Y en ese marco, la comunidad boliviana ahora, como antes también lo fueron los programas destinados a chicos que estaban tratando de completar la escuela secundaria con el apoyo de la municipalidad y el gobierno de la provincia en el marco de un esquema impulsado por el gobierno nacional, en ese momento hubo también espacios para estos sectores que normalmente y lamentablemente no tienen la posibilidad de acceder libremente a un micrófono público. Osvaldo, antes de meternos al panorama nacional, no solo de la radiofonía, sino también de la comunicación, vamos a marcar un breve descanso. De acuerdo. Hacemos una pausa aquí en Nexos y ya continuamos con más. Abrimos el tercer y último bloque de este programa Nexos, haciendo referencia a la radiofonía. Pasamos por el marco local, por el histórico, y ahora, Osvaldo, te consultamos acerca de cómo ves el panorama nacional, no solo de la radiofonía, o en todo caso parece que la radiofonía es un espejo de los otros soportes en términos comunicacionales. Sí, a ver, la historia de la radiofonía tiene un quiebre muy importante en la República Argentina a partir de 1980, cuando la dictadura militar, con la firma del presidente de facto Jorge Rafael Videla y el ministro del Interior Albano Arguindegui, decretan la vigencia de algo que se dio a conocer como la ley de radiodifusión, en realidad era un decreto ley de la dictadura. Fue, junto con la ley de entidades financieras, las dos medidas de la dictadura que más tiempo y prácticamente sin cambios permanecieron vigentes en el país. Es decir, la democracia, la verdad, tuvo una deuda muy grande con la sociedad hasta, me atrevo a decir, fines de la década pasada, fines de la primera década del siglo XXI.
en este contexto y con esta ley de, que impedía, por ejemplo, el ingreso como titular de licencias a cooperativas, a gremios, a entidades sin fines de lucro, que limitaba muchísimo el rol del Estado, incluso en la comunicación. A ver, un detalle, Canal 7 no podía instalar una repetidora de Canal 7, salvo en las capitales de provincia, en aquellas ciudades donde ya había un canal privado transmitiendo. Claro. Por lo tanto, en Río Cuarto nunca se pudo instalar una repetidora analógica de Canal 7 porque estaba vigente esa ley. Una ley que le daba el poder de conducción del CONFER a la CIDE, por ejemplo. La CIDE tenía su representante, los empresarios tenían su representante en la conducción, cada una de las Fuerzas Armadas tenía su representante en la conducción del, en ese momento, CONFER. Obviamente ni los trabajadores ni las demás fuerzas sociales tenían ningún tipo de participación. Sin embargo, voltear esa ley llevó casi 30 años. Cuando se lo consigue, a través de un proceso que fue muy democrático, incluso con una ley que permitía incorporar hasta las explicaciones de todos y cada uno de los artículos en la presentación de la ley, en el librito, en el manual donde estaba la ley, había notas al pie donde se hacía referencia a cuáles eran los modelos de normativa que se habían tomado como ejemplo. Empezó se generó a partir de la sanción de una ley una batalla legal que, la verdad, insumió la mayor parte de los esfuerzos del gobierno nacional. Esa batalla legal fue con Clarín, que se negaba a cumplir con dos o tres requisitos básicos de la ley. No podía haber un virtual monopolio informativo, nadie podía llegar con sus propios medios a más del 33% de la población total del país. Lo que se buscaba simplemente era que se redujera la posibilidad de que estos medios de comunicación oligopólicos en realidad generaran un discurso único en toda la sociedad argentina, con todo lo que ello significa y con toda la experiencia que hemos vivido los argentinos frente a este tipo de discurso único. Y lo concreto es que Clarín, particularmente Clarín, digo, porque también en su momento Vila en Mendoza y otros ejemplos en Salta también pusieron palos en la rueda, pero lo concreto que Clarín consiguió que el tema, primero, la ley estuvo sin entrar en vigencia durante 6 meses por un recurso presentado en la provincia de Mendoza, y luego se implementó en su totalidad, menos en los artículos que hacían referencia a la desinversión que tenía que llevar adelante particularmente los medios grandes, durante 3 o 4 años hasta que la Corte Suprema se expidió a favor de la constitucionalidad de la ley. Luego conocemos lo que ha sucedido en los últimos tiempos. O sea, mientras el gobierno nacional estaba tratando de hacer entrar en capilla a todos, quedaba solamente el grupo Clarín, se produce un cambio de gobierno a nivel nacional. Indudablemente Clarín apostó ese cambio y lo primero que hizo dentro de las medidas iniciáticas del gobierno de Mauricio Macri fue virtualmente quitarle sentido. Claro. A la, técnicamente. Por lo menos en este aspecto a la ley de medios. Sigue vigente. Pero bueno, ya el AFCA no tiene una conformación federal, ya desapareció el Consejo Federal, que estaba compuesto por todos los representantes de todas las provincias y por miembro de prácticamente todos los sectores sociales, incluidas las universidades, incluidas las carreras de comunicación que tenían su propio representante allí, incluida, vale la pena aclarar, incluido Clarín. Yo he participado del Consejo Federal, he tenido el orgullo de representar a los medios universitarios allí, y la verdad, he compartido una misma mesa con la gente, con el representante de los medios privados que en ese momento estaban representados por Clarín. Claro. Es decir, ahora, era una mesa muy democrática.
Era una mesa donde había pluralidad de voces. Obviamente eso ha desaparecido en la conducción y obviamente esto se refleja en una consolidación de los medios hegemónicos. Y en ese contexto, ¿cuáles son los desafíos que poseen los medios comunitarios, alternativos, incluso también los públicos que por allí están en una posición de resistencia sí. O de defensa de lo público? Yo en primer lugar hay que decir que también el gobierno anterior perdió una batalla, perdió la pelea tal vez, pero al mismo tiempo no dio algunas batallas que se podrían haber dado y que podrían quizás haber arrojado otro resultado final más auspicioso. La verdad, no se pudieron consolidar los medios alternativos, salvo los públicos y particularmente los universitarios, porque tampoco los municipios y las provincias claro. Se hicieron cargo de impulsar radios y canales de televisión como tenían habilitados. Prefirieron muchas provincias mantener una buena relación con los medios privados antes que tener sus propios medios. Y esto indudablemente habla a las claras de cómo se gobierna en la República Argentina o cuáles son los límites del poder real en la República Argentina. Y la verdad, salvo una serie de procesos que permitieron el desarrollo de producciones o microproducciones en el interior que fueron reconocidas a nivel nacional a través de la entrega de premios importantes en términos económicos, la verdad, el desarrollo de los medios alternativos quedó como un proyecto para otra ocasión pendiente. Más saludable. Claro. Dos datos nomás con respecto a Córdoba para que se entienda bien a qué me estoy refiriendo. El AFCA en Córdoba, organismo del cual dependía buena parte de la administración, dependía, mejor dicho, la administración de todo el sistema de radio y televisión en la provincia de Córdoba, nunca tuvo más de 3-4 empleados. Particularmente estoy pensando en el interior de la provincia, con 4 empleados no se puede hacer nada. Y en segundo lugar, cuando se hicieron concursos en Río Cuarto, desde ese concurso que citamos de 1968 no había habido un concurso por ninguna señal ni de radio ni de televisión en Río Cuarto. Cuando se vuelven a hacer concursos en Río Cuarto, en julio de 2014, sí. Le doy un dato. Terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y no se había resuelto quiénes eran los ganadores. Eran 5 medios privados, de poca potencia, es cierto, pero sí. Y 3 de sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Era realmente significativo para la ciudad regularizar al menos la situación de estos medios. La verdad, no se llegó a buen puerto. Cuando se quiso resolver al respecto, Macri directamente intervino el AFCA. Así es. Y tenemos lo que tenemos. Osvaldo, muchísimas gracias por la visita. Gracias a vos y un saludo a todos los integrantes de la comunidad radiofónica de la ciudad de Río Cuarto. Muchísimas gracias y nos sumamos a ese saludo a toda la comunidad radiofónica, como decía Osvaldo, y la invitación, por supuesto, para mañana, una nueva edición de Nexos aquí por la pantalla de Unirío TV. Muchísimas gracias.